bienvenidos el día de hoy a nuestro espacio, a nuestro canal. Bienvenidas, chicas. El día de hoy vamos a hacer... no es vlog, chicas. El día de hoy vamos a limpiar. El día de hoy nos vamos a motivar a limpiar todo este tiradero. Estoy lavando, voy a limpiar la casa. Y vamos a ver cómo nos queda. Así es que si usted es nueva por aquí, le invito a que se quede, que se suscriba, que me regale un like, que me deje su comentario y que me diga: soy nueva, Joy, para yo estarle mandando un saludito. Así es que sin más nada que decir, vamos a ponernos las pilas y vámonos a limpiar, mis chicas. Y pues, mis chicas, aquí, como pueden ver, comencé por la cocina, pero lo que comencé primero haciendo es darle un biberón a mi hermandito. Y ahí le estoy poniendo como su programa favorito, porque para que me dejara hacer algo, mis chicas, porque si no, pues iba a estar detrás de mí todo el tiempo. Me puse mi mandil porque iba a lavar los trastes, solo que antes de eso me puse a pelar esas bananas que ustedes ven ahí y a ponerlas en una bolsa Ziploc, y ahí por poquito y se me caía ese vaso de cristal, mis chicas. Sí, ahí puse esos plátanos porque no quería que se me fueran a echar a perder. Mi cuñada nos regaló, esas son peras, chicas, están súper, súper, súper dulces, la verdad, bien riquísimas. Y pues ahí yo las fui y las coloqué al refri. De este lado, el güero me estaba ayudando a sacar esa caja, mis chicas, porque la verdad ya estaba cansada de ver esa caja ahí, todo ese amontonadero ahí. Aunque mi casa estuviera limpia, con eso ahí parecía que no había hecho nada, parecía que no estaba limpia. Así es que sacamos ese mueble y pues sí, miren, aquí les muestro cómo es que se veía el cuarto de Estrellita, todo ese reguero por ahí que tiene esta muñequita. Miren, miren todo eso, la sala. Por acá es un relajo, Armandito. Ahí está bailando. Miren, ese día también me puse a lavar, mis chicas. Ahí tengo esa ropa, ya estaba limpia, solamente era de doblar, pero pues la verdad no tenía el tiempo. Así es que solamente la coloqué ahí en el sillón. De este lado les muestro mi cuarto. Ahí se ve, se veía un galón de leche, pero bueno, ya estaba vacío. Así se veía el baño. El baño no estaba tan sucio, chicas, porque recuerden que hacía poco le había hecho una buena limpieza. Y pues sí, ahí ya me puse a sacar todos los trastes del zinc, retirarles la comida, porque iba a lavar a profundidad ese zinc, mis chicas, porque estaba muy manchado de gotas de agua, como sarro. Y ustedes saben que ese polvito ahorita se me ha hecho mi mejor amigo en cuestión de la limpieza. La verdad, limpia muy bien y deja brillando las cosas, mis chicas. Y ahí me puse a lavar el zinc. Miren, así es como quedó, ya más bonito. Y ahora sí, vamos a lavar los trastes. Ahí pues ya me puse a lavar mis trastecitos, mis chicas. De este lado, mis chicas, ya ahí se había acabado de lavar la ropa de Armandito, entonces la empecé a cambiar para que se secara, a ponerla en la secadora, perdón. Y ahí miren, mi muñequito me está ayudando, mis chicas, se me hizo bien lindo porque él me quería ayudar, entonces me ayudó a meter su ropita a la secadora. Tan lindo mi muñequito, tan acomedido. Él quiere ayudarme, él quiere hacer lo que yo hago también. (Risa)
Y mis chicas, pues ahí estoy ya limpiando mis gabinetes, ya limpié todos los electrodomésticos también y estuve quitando algunos de los que sentía que se veían de más ahí. Y pues sí, miren, ahí estoy limpiando muy bien. Esa liga que se ve ahí, mis chicas, debajo del zinc, pues yo se las pongo así porque Armandito es bueno para estarme sacando de ahí, entonces no quiero que se vaya a echar los químicos en la boca. Y miren, ahí me está ayudando mi hermoso ayudante. Por ese otro lado, mis chicas, ahí estoy trayendo ropa que ya estaba seca y la empecé a acomodar ahí en el sillón, mis chicas. Solamente la extendí para que no se me arrugara y poder seguir avanzando en la limpiadera. Y pues sí, lavando, limpiando, y pues no iba a tener el tiempo para estar doblando la ropa y acomodándola en sus lugares, así es que por eso opté por nada más ponerla en el sillón, mis chicas. Y ya después me regresé a la cocina, como pueden ver, para terminar de limpiar muy bien ahí. Me puse a lavar lo que viene siendo la estufa por la parte de arriba nada más, porque no he usado el horno, así es que pues el horno está limpio. Y solamente me puse a lavar lo que venía siendo la placa y todo lo de arriba. Ya por este otro lado, mis chicas, me puse a bajar todo lo que tenía arriba de mi refrigerador. Y lo estuve pues nada más dándole como una pasadita, una limpiadita por poquito polvo que tuviera. Y pues sí, eso fue lo que estuve haciendo. Y ya después lo regresé todo para su lugar de nuevo, pero primero limpié bien lo que venía siendo el refrigerador. Lado, mis chicas, voy a sacar la carriola de Armandito. Esa es la que yo me llevo todos los días cuando voy al parque a caminar, y la saqué para ponerla afuera en la camioneta. Y pues sí, miren, ahí anda mi muñequito, a cada ratito me pide que lo alce. Y pues sí, ahí me puse a sacar unas cosas que se habían ido para allá. Miren, hasta las croquetas de Chiqui se me fueron para ahí. Es que luego las tengo que esconder de Armandito, mis chicas. Pero bueno, me puse a barrer ese espacio, ya que ahí quería meter la caja de los rollos de papel de baño y de las toallas, de las servilletas para las manos. Y eso fue lo que estuve haciendo. Ya después me puse a limpiar ese espejo porque está todo marcado de manitas. Ya por este lado, mis chicas, me puse a recogerle sus juguetes a Armandito. Ahí los empecé a apagar porque nada más estaban, prendían a cada ratito si
si hacía algún movimiento con la canastita, pero pues sí, mis chicas, ahí se los empecé a acomodar en su canastita. Y después me puse a lo que venía siendo limpiar esa mesita que tenemos, que es donde ahorita ahí nos sentamos, ponemos el plato para poder comer, mis chicas, porque recuerden que no tenemos comedor, pero esa es muy funcional, así es que por el momento está muy bien. Ahí la estoy limpiando. Estrellita fue a traerme el spray para poder limpiar el glass, el vidrio. Ajá, allá después ahí pues me puse a limpiar, a sacudir bien todo el polvito de la televisión, el mueble, esas bocinas, para ya después darle una limpiada con un trapito ligeramente húmedo para la televisión. La verdad que no le pasa nada, chicas. Yo lo he hecho ya mucho tiempo y no le pasa nada, porque lo hago con ese spray que es para los vidrios. Y pues así me fui con todos los demás, porque ese mueble es de cristal, mis chicas, es de vidrio. Entonces, pues ya después le paso con una servilleta de papel para que quede más bonito. Ahora por este lado, mis chicas, le toca el turno al cuarto de Estrellita. Y como ven, pues ahí mi flaca ya había llegado de la escuela. Entonces ella empezó a recoger nada más lo que venían siendo sus colores, mis chicas, porque quería seguir pintando la señorita. Así es que pues ya me puse a quitar todo lo que tenía ella de arriba de su escritorio, de su mesita. Y pues sí, ahí estoy limpiando, sacudiendo su mesita, para ya luego pasarme a lo que viene siendo tender su cama y doblar su pijamita. Ahora me vine para lo que viene siendo mi cuarto, mis chicas. Y pues ahí iba a tenderla. Miren, ahí cargué mi flaca. Está bien pesada. Canija flaca. Y sí, mis chicas. Pues ahí empecé a tender mi camita y todo. Que no es la gran cosa, ¿verdad? Nada más ahí hice eso, chicas. Entender mi cama, porque pues mi cuarto está muy chiquito y no tengo mucho espacio como para arreglarlo bien como yo quiero. Eso va a ser un poquito más adelante, pero pues poco a poquito, mis chicas, poco a poquito vamos a ir acomodando esta trailita. Mis chicas, pues aquí ya estoy
lavando lo que viene siendo el baño. Yo utilizo ese jabón, mis chicas, que es el de trastes, pero yo lo utilizo para lavar también ahí. Les puse un chorrito de cloro, ahí les sprayé cloro. Y pues sí, ahí tengo mi trastecito, el que siempre utilizo para lavar el baño. En ese le pongo jabón y cloro, pues para tallar las paredes del shower y el piso del shower también. Y pues todo lo que viene siendo el zinc y todo eso. Y pues sí, mis chicas, eso fue lo que estuve haciendo, retirando todo. Ustedes ya saben cómo es su amiga Yoji. Y pues sí, mis chicas, ya después de ahí me fui a lo que venía siendo la barredera, la trapeadera, y las dejo que sigan viendo el videíto. Thank you.
mis chicas bellas, por fin terminé. Así les muestro, miren, aquí les muestro, perdón, mi cuartito como quedó, bien limpiecito. El baño igual, muy pero muy muy limpio, oliendo bien rico. Miren, todo muy impecable, la verdad. Tarde pero seguro. Pues sí, miren. Miren la cocina cómo se ve, ya más con más espacio, porque tantos electrodomésticos que tenía ahí, pues hacía que se viera más amontonado. Pero sí, miren, chicas, así fue como quedó mi cocinita. Muy bonita. Arriba del refri ya no se veía tanto relajo. Miren por acá el cuarto de mi flaquita. Qué diferencia, ¿verdad? Ahora ya se ve más limpio y organizadito. Miren. La sala ya se ve más amplia, sin esa cajota que estaba ahí. Y ese otro mueblecito que tenía, pues ya se vio más amplio ese pequeño pasillito. Y pues sí, mis chicas, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no olvides suscribirte y de regalarme tu like, que me va a ayudar mucho, pero mucho, mucho, mucho. Mil gracias por su apoyo. Que Dios me los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo videito. Bye, bye.